noches, señorita. Buenas noches. A ver si tiene algo para comer y para beber, para Curro Jiménez. Eso está hecho, mi hermano. Eso está muy bien, pero si puede ser un poquito de jamón y algo de queso, Antonia. Venimos machacados. Enseguida les sirvo, señores. Gracias. ¡Los franceses! ¡Vienen los franceses! Tranquilo. Tranquila, Antonia. Tranquila. Que estamos aquí nosotros para recibirles. Tú vete a por los enseres, que ya le daremos cuenta a nosotros. Tú, Argarrobo, métete para dentro y ya sabes lo que tienes que hacer. Como un rayo. ¡A los enfants de la patrie! ¡Todo el mundo en pie! ¡En nombre del emperador de Francia! Mira, Gabacho, nosotros no nos vamos a poner de pie porque estamos lisiados de la guerra. Y porque no nos da la gana. ¿Cómo? Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal. Toda la noche, Antonia, sin dormir, bebiendo y fumando y sin parar de reír. Yo no comprendo. Ni falta que te hace. Claro, lo que te hemos encargado. Oh, ah, bueno. Très bien. Aquí lo tienes, señores. Ole. Jamón. Jamón y queso español. Ya. Queda confiscado para el ejército. No. ¿Acaso insinúa que esto es un jamón? Pues lo parece, la primera vista. ¿Pero dónde has visto que esto sea un jamón? ¿Dónde se ve que esto es un jamón? Esto es una guitarra flamenca. Nosotros somos músicos. Y tocamos para sacar unos duros. Espérate, que voy a afinar. ¡Ole! Yo muy bien. Eso es un queso, ¿no? Eso es un cajón. Inculto, Gabacho. Ahora vas y lo cascas, al candelón. Y vosotros, ¡dad las palmas! ¡Vamos a cantarnos una bulería! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ole, ole! Está muy fino, muy bien tocados esos fandangos. Gracias, hombre. Lo que pasa es que me ha costado muchísimo trabajo. Porque, hombre, con las dos manos está bien que toque la guitarra. Pero es que el cajón lo he tenido que tocar con los huesos propios de las narices pegando picotazos. Y me duelen. Mira a ver los carruajes que han traído los franceses. Bueno, los carruajes, tantos quemados. ¿Y eso? Es la moda de París y de Francia ahora.